por ahí tiene la sinergia con la definitiva de Nautilus, tal vez que se podría aprovechar, obviamente. Es la única persona que levanta. Exacto, así que vamos momento de que Niski y Blaber se muestren drop, a ver. Tendencia de muerte, se lanzan con todo encima de Seiza, es que se lo lleva, nada que hacer. Las bombas finalmente de On The Fight terminan costándole la vida a Seiza. Seiza jugando muy bien con el Thresh y las sentencias de muerte. Uy, a ver. A ver si es que lo terminan concretando. Recordemos que no tiene destello. Se lanza con todo encima. Definitiva del Yasuo. Y nada que hacer. No pudo responder Mission. El intercambio. Y Azul dejó con gratitud. Así que parece que lo quieren pelear. De todas maneras, no sé si van a llegar. 1500. 1000. Gracias, Iván. Lo termina asegurando. No, se lo termina quedando Blaber al final. Y con eso también termina sentenciándose Crash. Se adelantaba buscando el robo. Y lo termina pagando con su vida. Teletransportación. También Cloud Knight todos juntos alrededor de este sector para poder forzar la batalla. Ahí está la sentencia de muerte. Ojo que Kaywin controlaba de buena manera a Licorice. Se adelanta con todo Blaber. Queda expuesto ahora el Thresh. Kaywin a ver si es que se alcanza a salvar con el cronómetro. Lo persigue un destello. No es suficiente al parecer, ¿o sí? ¡Se salvó! Se todo ojo con el, mientras tanto el Yasuo se lanzaba entre medio de todos los jugadores con Atidus. Se van a llevar a Trish y también. Ya son dos asesinatos a favor del equipo de Cloud Knight que sigue continúa por la parte superior. A ver si es que se llevan a Crash. Queda crítico Blaber. Se adelanta Defty con Sephi y Diva. Y termina quedándose también con el asesinato del Lee Sin. Quedan solamente dos jugadores de Hong Kong actitud en pie y la batalla se va. Nuevamente, y lo que sería el bloque de tres de Yasuo, Echo y Jax pudieron ganar ese intercambio. A ver si quieren responder. Quieren responder, a ver si es que lo logran. Llega Mission, está muy herido el Heraldo. Mientras tanto, la sentencia de muerte podría complicar a Seiza. Se lo terminan llevando rápidamente. Se lanza con todo Nixie en contra de Unify. Se quedan con el Heraldo. Finalmente, los jugadores de Cloud Knight, pero ahora tienen que salir en una posición bastante complicada. ¡Corre, Nixie! ¡Corre! Nixie parece que tiene los días contados. Adelanza con destello Unify. Va a terminar cayendo simplemente el Yasuo. Entonces, al final de cuentas, termina siendo un 3 por la están peleando, a ver. Ahí va, se le quiere lanzar Blaber, por lo menos amenaza contra de Kaywin. Muerto. Lo desorientan, mucho daño recibe, nada que hacer. Se devuelve incluso Blaber, retrocede el tiempo y queda como si nada. Defty, de hecho, queda un poco más complicado por el intercambio. Mientras la definitiva Blaber, así que no se puede recuperar de ese intercambio. Nuevamente termina saliendo. ¡Uy, ojo! ¡Oh! ¡Ah! ¡El cohete mega requete mortal por parte de Unify le cobra la vida a Blaber! Entonces Blaber muere y ahora. Ya empiezan a juntarse alrededor del sector del carril central. Podrían terminar provocando una batalla. Ojo con Seiza. Se adelanta, termina conectando en contra de Trixie. A ver si es que le pueden hacer el daño suficiente al Cho'Gath, que recordemos ya no tiene el cronómetro. A ver si es que la definitiva del Nautilus deja en mala posición a Kaywin. Llegaba Crash. Muere Blaber. Con el daño. Desapareció Blaber. Utilizó su definitiva y aún así no fue suficiente para mantenerlo con vida. Seiza también termina cayendo. Nick se tiene que correr detrás de la torreta. Se adelanta con todos los jugadores. Con Attitude quedan uno de vida prácticamente. Se salva el Yasuo y gana la batalla completamente el equipo de Con Attitude. Se termina salvando y nada, Niski, pero de todas maneras. Está Trixie, está Crash también. Podrían complicar la posición de los jugadores de Cloud9. Termina atrapando a Seiza al Nu. Alcanzaba a conectar finalmente su cadena en contra de los restos de la torreta. Se adelanta Crash, lo desposiciona con la furia del dragón. A ver si es que solo lleva la sentencia de muerte. Termina justamente cobrándole la vida al Nautilus. Sigue la presión por parte de Hong Kong Attitude en el carril central. Y ahora sí, se van a poder llevar la torreta y el inhibidor. Inhibidor efectivamente para Hong Kong Attitude. Cloud9, ¿qué está haciendo hoy? Principalmente Seiza no solo está tomando malas decisiones a la hora de iniciar, sino que también está teniendo un mal posicionamiento en equipo por el tema de que tiene permanentemente su E para poder esquivar habilidades. Pero todavía sigo creyendo que la mejor decisión que puede tomar es ser Split Push. Y nuevamente se están juntando en un aram. Esto no le favorece a Cloud9. Con Blaber intenta iniciar ahí en el sector del guerra central. Lo inician a él con la sentencia de muerte. Fuerzan el cronómetro. Mientras tanto se desata la batalla. Entra con todo Licorice a ver si es que se pueden llevar a Kaywin. Desaparece el Thresh. Crash intenta rescatarse. Mientras tanto ahí se lanza Licorice con todo en contra. Y Unify del 1 contra uno entre el Jax y la Jinx. Se lo terminan llevando con la ayuda de Defty. Quedaba solamente Mission en pie, pero termina cayendo también. Es el exterminio a favor de Cloud9. Bueno, claramente no viva. Y se terminó, porque ¿qué acaba de pasar? Se terminó la partida, así como si nada, prácticamente ya no alcanzan a salir el resto de los jugadores de Hong Kong Attitude. Las torretas, por supuesto, se derriten ahora por el daño de los jugadores de Cloud9. Así que el punto del honor, el punto que deja un poco más tranquilo, digamos, que deja con mejor ánimo.